Bienvenido todas y todas a... ¿Qué bien se oye? A la actividad que vamos a organizar sobre el Día de la Paz. Antes de nada, darle las gracias al señor alcalde, al ayuntamiento, a los estamentos aquí presentes, asociaciones humanitarias que van a compartir esta actividad con nosotros, a nuestras madres, nuestros padres y a nuestros alumnos. Muchas gracias por todo. Para acá que te voy a mandar un pequeño discursito. Estamos aquí reunidos para conmemorar el Día de la Paz 2015. La razón de celebrarlo en la Plaza del Ayuntamiento es simplemente para poder compartir este día con nuestros compañeros, familiares, amigos y estamentos sociales de Palma del Río. Los alumnos y alumnas del Colegio El Parque están muy concienciados, porque así se lo transmite sus maestros y maestras cada día en sus aulas, de la necesidad de tener un mundo en paz. Y nuestro mundo es nuestro pueblo, nuestro cole, nuestros padres y madres y todas las personas con las que convivimos cada día. Queremos ofrecerle, señor alcalde, una camiseta como la nuestra y el periódico escolar, que ya está editado, ya que lo hemos traído, para que la convivencia y la tolerancia reine en nuestro pueblo. ¡Feliz Día de la Paz! Que se la ponga, ¿no? Hay que decirle que se la ponga. A ver si me está bien, ¿no? Te vamos a poner la cara colorada hoy. Yo estoy acostumbrado. ¡Un aplauso! Bueno, y el primer periódico escolar del colegio, porque el ayuntamiento ha colaborado, también está colaborando con nuestro periódico, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, ya. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Eh? ¿Sí? Pues yo estoy encantado de que estéis aquí en el ayuntamiento, a este colegio tan bueno como el Colegio Parque, con estos niños y niñas tan bonitos y tan bonitas y que realmente hacen las cosas muy bien. De toda la corporación os agradecemos muchísimo que hayáis venido a la Plaza del Ayuntamiento a celebrar este día importantísimo de la no violencia y de la paz. Sabéis que en la vida siempre hay muchos conflictos, muchos problemas, pero todos hay que solucionarlos. Y hay que solucionarlo tal cual estáis poniendo en esa pancarta que tenéis aquí. Nosotros apostamos de una forma por la amistad, apostamos por la libertad, apostamos por cosas bonitas y no por el maltrato, por la muerte, que es lo odioso y lo que tenemos que siempre dejar atrás. La verdad es que desde los colegios se puede hacer un trabajo muy bonito con vuestros padres y madres y la familia, y así lo está haciendo también vuestro centro. Por eso yo os pido que cuando tengáis problemas con vuestros amigos, vuestras amigas, en la pandilla, en el colegio, que lo resolváis siempre en paz, que lo resolváis comprendiendo a los demás, que lo resolváis hablando, dialogando y siempre llegando a un acuerdo,
y sabiendo que las demás personas también tienen intereses. Hay también algunas personas que hacen de intermediario, que es vuestra familia, vuestros profesores, para que no os peleéis. Y en el mundo también hay guerra y hay personas que hacen intermediario, como una persona que ha fallecido recientemente, que es Francisco Javier Soria Toledo, que es un militar de aquí de Córdoba, que también por ir a defender la paz para que no se peleen otros pueblos, pues ha tenido la desgracia de fallecer en esa misión. Yo creo que este homenaje también es para todas estas personas que realizan esa labor humanitaria en otros territorios, pero también la labor educativa que se hace aquí. Yo os doy las gracias por el regalo que me habéis obsequiado y también tenemos un regalito para el centro, evidentemente. Esto es un intercambio también de regalos. Es un bonsai, es una planta que es un olivo que representa también la paz. El olivo, como bien sabéis, la paloma y el olivo son los símbolos, la ramita de olivo son los símbolos de la paz y la buena concordia entre las personas. Pues desde este ayuntamiento, de toda la corporación, todas las personas que componemos la corporación y el ayuntamiento, queremos obsequiar esto al colegio del parque para que también nos tengáis en vuestro pensamiento. Así que muchísimas gracias por esto. Gracias a vosotros. Habrá que regalo, ¿no? Bien, y ahora por clase y despacito, por favor, no subáis de los escalones porque van a estar actuando las clases, ¿vale? No se puede subir el escalón. Ahora la clase que le toque le va a ofrecer al señor alcalde y al pueblo cada uno la actividad que ha traído. Regalan el cartelito al señor alcalde. A ver quién lleva el cartelito, que se lo dé.
bonito, ¿eh? Qué bonito. La paloma de la paz, ¿no? La blanca paloma. Tres letras, solo tres letras. Tres letras nada más. Solo tres letras que para siempre aprenderás. Tres letras para escribir paz. ¡Feliz Día de la Paz! Y ahora se lo damos al señor alcalde. Venga, ve que le da el cartelito al alcalde. Dos y tres. Palomita blanca, que surcas el cielo. ¿Dónde está la paz que tanto queremos? Está cuando damos amor y cariño a jóvenes, ancianos, también a los niños. La paz es querer, tener siempre amigos. Ser malo y pelearse no tiene sentido. Por eso sabemos que con nuestras manos hay que construir la paz que queremos. ¡Feliz Día de la Paz! ¡Feliz Día de la Paz! Ahora le damos cartelito al señor alcalde. El parque, convivimos niños y niñas de diferentes lugares del mundo. Así compartimos experiencia con compañeros y compañeras de China, Marruecos, Rumanía, Ecuador. Tenemos una gran suerte de tener amigos y amigas de diferentes países. A ver, silencio, que es que estos niños van a hablar en varios idiomas, ¿vale? Ajito. Venga, empezamos. Las niñas y los niños de tercero y cuarto de educación primaria hemos preparado unos murales con una frase que resume la importancia de convivir todas las personas de cualquier lugar del mundo. La leeremos en diferentes idiomas: castellano, chino, marroquí y rumano. Da igual la lengua en la que se dice, lo importante es lo que se dice. La paz comienza con una sonrisa. Salamu ya bda'u ibtisama lil jami'. Happy see you guys out good luck see you. Silencio. Buenos días a todos. La paz. Qué palabra tan bonita. Si en el mundo se cumpliera, sería un mundo perfecto. Pero por desgracia, no se cumple. En algunas zonas de nuestro planeta ocurre todo lo contrario. Surgen guerras, se producen atentados terroristas, cada día existen más casos de violencia de género. Si cada persona pone un poco de voluntad e intenta resolver los problemas dialogando y no luchando, admitiendo los errores que cometemos y no deseando el mal a nadie, a las personas y no insultándolas, comprendiendo los fallos y no gritando a alguien cuando se equivoca, amando y no matando a las personas porque piensen diferente a lo que nosotros pensamos, este mundo sería muchísimo mejor. Sin embargo, todos los días vemos y oímos en la radio y en la televisión noticias como estas sobre guerras, atracos, atentados, secuestros, asesinatos. Atentado en París en la redacción de Charlie Hebdo. Mueren 12 personas y resultan heridas otras 11. Irán-Israel, en el momento de mayor tensión desde la guerra de 2006. Un alemán de 53 años ha matado presuntamente a su mujer de 69 años en un pueblo de Alicante. Israel lanza un ataque aéreo sobre Gaza. Hallan un cadáver de una mujer en su coche con signos de violencia. Masacre talibán en una escuela de Pakistán. Más de 120 muertos, la mayoría chicos de entre 10 y 18 años. El regreso de los combates a Ucrania golpea a los civiles. 18 muertos en bombardeos de la coalición a sedes del Estado Islámico en el norte de Irak. Al menos 10 muertos en un atentado con coche bomba en Siria, según activistas. El
el asesinato de Abadiño confiesa su doble crimen. Desde 1960, ETA ha cometido más de 700 atentados en los que han muerto 857 personas, además de heridos y 90 secuestrados. Hallan en Zamora posibles restos de la madre e hija desaparecidas. Un joven es detenido por secuestrar y amordazar a su novia de 19 años. 50.000 personas han desaparecido en la guerra civil en Siria. Un joven recibe varias apuñaladas presuntamente de su expareja en Almazán. Mueren 34 yihadistas en bombardeos cerca de Mosul. Nosotros solo somos niños de un pueblo que no podemos resolver estos problemas, pero podríamos colaborar para construir un mundo mejor. Solo podemos pedir por todas las personas que viven en países que están en guerra para que sus líderes busquen soluciones, pongan fin al sufrimiento de sus pueblos y busquen ante todo el bienestar de la población. De todas formas, debemos reflexionar y preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para llevarme bien con todas las personas? ¿Qué puedo hacer yo para ser mejor persona? Los alumnos de quinto curso del colegio El Parque hemos estado hablando sobre estos problemas y pensamos que podemos aportar algunas ideas para intentar mejorar nuestro mundo. Por lo tanto, nos comprometemos a ayudar a las personas que lo necesiten, respetar las opiniones de los demás, admitir los errores cuando nos equivoquemos y no pensar que somos los mejores. No tener tanta ambición por el poder o por el dinero, causa de muchos conflictos entre las personas. Compartir nuestros materiales con los compañeros y ayudarlos cuando lo necesiten. Ser tolerantes con los niños de otras razas, países, religiones y jugar con ellos. No enfadarnos ni insultar, ni pelearnos con los compañeros. Respetar a nuestros padres y colaborar en las tareas domésticas. Estudiar para ser mejores personas y no tener conflictos. Respetar a nuestro compañero, sea niño o niña, hombre o mujer, porque todos tenemos los mismos derechos. Así, si cada uno de nosotros aportamos un granito de arena y cumplimos estas promesas, nuestras vidas serán mejores y podremos construir un mundo más justo, más solidario y lleno de paz. Nosotros preferimos vivir felices en un mundo sin guerras y donde reine la paz. Nosotros apostamos por la paz. ¿Y tú? Apostamos por la paz porque siempre tenemos la tolerancia muy presente e intentamos evitar los conflictos entre compañeros. Por eso hemos venido a celebrar el Día de la Paz. Hoy queremos deciros que no hay que discriminar a nadie por su raza, acento o color. Solucionar los problemas dialogando, no pegando o insultando. Y sobre todo, ayudarnos entre nosotros. Lo mejor sería que todo el mundo colaborara este día y los demás días del año en conseguir la paz, pero en algunas zonas del mundo hay personas que no apuestan por ella. Por ello, queremos que nos ayudéis a conseguir la paz en todos los sentidos, en la alegría, en estar sin guerra, en vivir en armonía. Eso es lo mejor. Para mí, la paz es que todo el mundo esté feliz y tener la tranquilidad de que nadie se esté peleando. Para mí, la paz es la armonía y la alegría que te entra al saber que no hay conflicto alguno. Para mí, la paz es una sonrisa que se me forma en la cara al saber que no hay peleas ni hambre en el mundo. Para mí, la paz es un alegre sentimiento en el que siempre se está en armonía y con mucha felicidad. En cambio, para mí, la guerra es un acto innecesario, ya que siempre hay una forma mejor para resolver un conflicto. Para mí la guerra es un mal estado de ánimo, agrio y triste. Para mí la guerra es algo que debemos evitar en el mundo para que todos seamos felices. En la guerra nadie gana, todos salen perdiendo. La guerra es un caos en el que mucha gente sufre. Thank you.
para que llegue a todo el mundo el deseo de paz del Colegio El Parque, ¿de acuerdo? Bien, pues cuando yo diga tres,